Sal, you'll give me a company. What's the sound? Bottle of chapel, please. Shalom, shalom. Nosotros somos los herederos israelitas, viniendo semana tras semana para predicar la verdad de las escrituras. Y como siempre, vamos a iniciar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Rekakadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Un saludo a todos ustedes, hermanos, obrando en la fe con el fin de edificar y exhortar a su prójimo. Por el poder y espíritu de Jehová Shem Yahushai, en el nombre del Espíritu Santo a ustedes, hermanos, mandamos saludos. Y otra semana que el Señor nos permite salir a las calles y a los vallados para predicar la verdad de las Escrituras, el Rekakadash, el verdadero espíritu de entendimiento, por medio de su Hijo, que nos da la clarificación de la visión que fue escrita antemano, ¿ok? Porque como está escrita, las cosas que fueron escritas antemano fueron escritas para nuestra enseñanza, amén. Que por paz y esperanza, que por paz y consolación de las escrituras tengamos esperanza, amén. Que es de que el Señor nos va a venir a salvar entre toda la destrucción que está por venir, amén. All right. Somebody get that tiki tiki, mene mene. Porque este reino ya tiene su tiempo medido, amén. All right, Esaú Edom va a caer, pero también los otros reyes, man. ¿Ok? Si alguien puede agarrar Isaías 47:1, Apocalipsis 18. ¿Ok? El espíritu de profecía nos está dejando entrar a que este lugar ya cayó, man. Isaías 47:1 dice: Siéntete en el polvo, virgen hija de Babilonia, siéntete en la tierra, sin trono, hija de los caldeos. Ahora, los caldeos en ese entonces eran los magos, los banqueros, ¿ven? Que es quien corren, ¿qué? Estados Unidos. So, esa hija virgen está hablando de Estados Unidos, que no ha visto a sangre derramada por medio de otra nación aquí en Estados Unidos, man. Este lugar no ha sido invadido desde que fue creado. Ok, esa virgen está hablando aquí de Babilonia, man. All right, sigue leyendo. Hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Alrighty, hey, América ha vivido en delites, man. Alright, en riquezas, la gente ha vivido bien cómodos aquí, man. Pero hey, muy pronto ese sueño americano se va a convertir en tinieblas, man. Alright, toma el molino y muele harina y descubre tú, pues dejas, descalce los pies, descubre las piernas. Pasa los ríos. So ahí está hablando de que va a ser expuesta, man. All right, ahí está hablando de la desnudez. Ok, que ahora el pecado que él lo hacía encubierto, porque siempre ha sido la misma persona que Saúl, no, man. Simplemente que él usaba el velo de llamarse gente blanca para hacer estos males, man. ¿Alguien puede agarrar qué es?
¿Es Nahum 3 y 1 o Nahum 1 y 3? No, es 3 y 1. Alguien agarre Nahum. Porque cuando tú entras a eso, cuando tú entras a eso, revela de la madre ramera. Cógela. Este libro de Nahum 3 y 1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria! Está hablando aquí, de este lugar sanguinario, en este lugar que el concreto cubre la sangre de los nativos americanos, los llamados morenos, y las de ustedes llamados latinos. Go ahead. Toda llena de mentira y de rapiña. Exactamente, man. La información que tienes en medio de ti fue designada a recibirla tal y como la recibiste. Ya sea que fuiste a la iglesia, a la escuela, y aprendiste por medio de los libros, o fuiste o leíste el noticiero, el canal 66, por medio de Jorge Ramos, man. Go ahead. Sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellado y carro que salta. So, esto está hablando de los carros que van a estar sobre las calles cuando haga ley marcial, man. Van a estar brincando, van a básicamente van a estar atropellando a esta gente, man. So, está hablando de la condición de lo que le va a llegar a esa ciudad sanguinaria. Read it again. Verso 2 dice: chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Keep going. Jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Y eso es lo que viene a Estados Unidos, man. Eso es lo que viene, visitación al planeta, man. Cadáveres por donde quiera, man. Ok, go ahead. Cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Go ahead. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Está hablando de este lugar, man, porque lo vamos a agarrar en Apocalipsis. Aquella que enamoró o cautivó. El profeta Juan la vio, man. Encantadora, man. Él quedó atónito al verla. Go ahead. Dice que se maestra en hechizo, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ay, ¿qué no el modo a seguir es la de Estados Unidos si quieres triunfar? Tienes coreanos tragando pollo frito en Christmas porque es una tradición americana, man. Es como cuando tú observas cuaresma siendo un católico, man. Ustedes solo están siguiendo mandamiento de hombre, man. Ay, pero esa UETO me embriagó el mundo, man. La democracia es la manera de vivir, según él. Bien, para respaldarte de la gran ramera, el Apocalipsis, rápido. Go to 17, right. Because then it's going to go to 18. Yeah. Es Apocalipsis 17 y 15. Dice Apocalipsis 17 y 15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Enseñando que la gran ramera se asienta sobre todas las naciones. Y es lo que ves hoy en día aquí de Babilonia, América. Hey, Amos lo dice. Dice pegas a juntas a todas las gentes. The more keep going on that on the revolution. Libro de Isaías 47, versículo 3. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Será tu curación y no se librará hombre alguno. Y voy. A nuestro redentor Yahawa de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hijo de los caldeos,
porque nunca más llamará señora de reino. Right, so ya no más va a ser esa belleza de reino. Ya no va a ser esa mujer no tocada, ¿no? Va a ser violada violentamente. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Le dijiste para siempre seré señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postremería. Right, so hay un trato con el hombre blanco. Él fue dado las llaves de dominio, pero luego las tenía que devolver. Go ahead. Oye, pues ahora esto, mujer, vos, Rosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. Y eso es un orgullo. Si cada reino cayó, ¿qué hace pensar esta gran ramera que es intocable? ¿No es? Es la altivez. Déjate corto la respuesta, es la altivez. La soberbia del hombre blanco. ¿No es? No quedaré viuda ni conoceré orfandad, man. So, hey, man, ellos van a perder muchos hijos en la Tercera Guerra Mundial, man. So, hey, man, ya perdieron muchos en Vietnam, pero van a perder más en el Valle de Jehoshaphat, man. Go ahead. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día. Orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. So, todo lo que ellos han hecho en este punto ahora ya no le va a aprovechar, ¿eh? Porque este lugar tenía un propósito, y ya que ya vivió su propósito, va a tener su declina, así de simple, ¿eh? ¿Voy a ver? Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Exactamente, man. So, hey, man. ¿Tú crees que el Dios no vio? ¿Tú crees que lo que has hecho al culto no iba a venir a la luz? Estás equivocada, man. Go ahead. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Yo soy y nadie más, man. Ese es el orgullo que pensó que nunca iba a caer, man. Go ahead. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo necesitamiento no sabrás. Exactamente, man. So, hey, ¿qué te viene? Mal, man. Visitación, juicio. Go ahead. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. That's right, man. Va a venir esa visitación, va a venir esa destrucción. Okay? Está escrito, man. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fijaste de tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Right, y esto es en vano, porque no hay venda que cure este lugar como vamos a agarrar, man, en Jeremías 50, man. Go ahead. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contemplarios de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Right, los videntes, los visionarios, man, tus hechizadores. Y se ve que si hay respuesta, man, y no lo hay. Porque este lugar tiene un fin. Ya fue predeterminado, man. No va a haber Capitán América, ni Spider-Man, ni Batman que salven el resultado de este lugar, man. Contrario a todas las películas de Marvel, hey, el más alto no va a dejar que este lugar continúe, man. ¿Puedes ver dónde?
Go ahead, Al. You gotta hit those and then we'll hit that and then hit that one. Go hit that release then too. Revelaciones 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Right, después de que ese lugar sea juzgado, man, no va a haber lugar para habitación, man. No va a quedar la nievería que fuiste desde tu niñez, man. Va a ser casa de los animales inmundos, man. Go ahead. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Go ahead. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Exactamente, man. Todas esas naciones siguieron el plano, man. Si les iba a beneficiar o ayudar una alianza de Estados Unidos, go ahead. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. Go ahead. Para que no seáis partícipes de sus pecados. That's right, man. So, hey, man, nosotros no queremos ser juzgados con este lugar, man. Queremos ser salvados por medio de esos ovnis, man. Go ahead. Ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué van a hacer qué? Fuego, man, azufre. Go ahead. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Yahweh Bahashem Yahawashai se ha acordado de sus maldades. ¿Qué dice en ellos? Dice que los pecados llegaron a su sumo. Ya después de que lleguen a su sumo, viene la visitación, man. Go ahead. Dale a ella como ella os ha dado. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos pagó los sidomitas? Con esclavitud. All right. Si ellos nos dieron 500, ellos nos van a dar 1,000, man. Si ellos trataron de exterminarlos, los dobles de eso, es que los lleguemos a exterminar, man. Ojo por ojo, diente por diente. Right? Go ahead. Y pagarle doble según sus obras. That's right, go ahead. En el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Qué dijo? Que aquellos que no estaban dispuestos de tomar de cáliz, tomaron. ¿Qué piensan que le van a pasar a ustedes? Go ahead. Cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Go breathe the maximum. Por lo cual en un solo día vendrán las sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada como fuego. Porque poderoso es Yahweh Bahashem Yahawashai, el poder que la juzga. That's right, man. Hey, el Señor no va a cometer un error, man. Right, el Señor no va a meter un error al juzgarla, man. Go ahead. Okay. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Hey, man, so esa visitación vino qué, repentina, man. Al punto de que fue, ¿qué? Al espacio de una hora, man. Go ahead. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercadías. Hey, man, ¿y qué no este es un país consumidor, man? All right, ¿qué no todo esto está en que Estados Unidos está consumiendo lo que está hablando de los importes? ¿Por qué cree que todo fue la amenaza, man? Y tomen en cuenta que Esaú Edom usa cuando reportan estas como amenazas y la gente, Esaú Edom usa eso para excusa para poner una hambre de la palabra, man, para él poder controlar el internet, man.
Va a decir, mira lo que la información está haciendo en las manos equivocadas. Está haciendo pánico, la gente está comprando. So, tome en cuenta que Esaú Edom permite que estas cosas pasen para que él luego venga y regularice la información, man. Él crea una crisis y luego viene con la solución, man. Mercadería de oro. Mercadería 18:12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Chigón. Y canela, especias, aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor y harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Almas de hombres, hermano, almas de hombres. Porque eso es lo que tú estás entregando al recibir la marca de la bestia, man. Estás diciendo que Esaú Edom es tu amo, man. Estás poniéndote un aro, como la ley dice que si deseas ser amo por vida, te pones un aro. Esa marca de la bestia es lo mismo, man. Va a ser un aro o una marca representante de tu amo. Es el aro. You, what did you win? You, did, which one did you win? I had the Revelations, the Ticket to Midian. All right, Ticket to Midian. Let him hit the Babylon with Men, and then you got the Ticket to Midian and the Revelations. Bro. El libro de Jeremías 51, puede empezar en versos 12, dice: levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforza la guardia, ponle sentinales, dispone celadas, porque deliberó Yahweh y aún pondrá en efecto lo que es, lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. ¿Okay? Y antes de la venida de la destrucción de Babilonia, el Señor ha puesto los profetas para que profeticen del juicio, exponan al diablo por quien es. ¿Ok? Como dice Isaías 58, ¿eh? Para que todos detengamos, que le dejamos dar a juicios y pecados a nuestra gente, pero también seamos profetas a las naciones. ¿Eh? Dice 13, dice, tú, la que mora entre muchas aguas, ricas en tesoro, ha medido tu fin, la medida de tu codicia. Y lo leímos apenas en Apocalipsis, de la mujer ramera, de la que se sentaba sobre las aguas. ¿Qué? Ya vimos el entendimiento, quién era la agua. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoro, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. So, esta, a la ramera, aunque se ve bonita, aunque está con sus tesoros, aunque está de muchos lujos y tentaciones, hey, el mundo está tornado a ella, pero va a venir su fin. Y empieza con el estande. La bandera que Yahweh Shemiahusha ha puesto por parte de sus profetas, ¿eh? ¿Ok? Verso 14. Yahweh de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritaría. ¿Ok? Y esa gritería es un grito de guerra, ¿eh? Ok, este lugar va a ser invadido, va a ser llevado por muchas naciones, ¿eh? Rusia, quien está apodido contra este lugar, China, ¿vale? Los norcoreanos, Irán, ¿vale? Todos ellos odian a este lugar, ¿eh? E incluso muchos de los que están en la misma cama con la gran barramera, ¿eh? La India, okay, muchos de hoy en día se ve Turquía,
Turquía está batallando contra Israel, ¿me? ¿Ok? Y todo el mundo está viendo que Estados Unidos está vendido a Israel, ¿me? So, hey, va a ser todo una... Y you know, la gente con quien esta remera está en cama con, hey, va a venir contra a la remera, ¿me? Como está escrito en Abías, ¿me? Right. Esa invasión va a venir, ¿eh? All right. Como el hermano lo leyó en Apocalipsis, ¿eh? All right. Estaba en deleites, okay. Pero igual con tantos deleites que ha tenido, se le va a llegar el doble de eso, el juicio. All right. Porque dijiste que se ve bonita, ¿verdad? Y no, esa es la decepción. You know, voy a agarrar aquí en Sirádices 25 y 21. Dice, no tropieces ante la belleza de una mujer ni la desees por placer. Pero eso va con todo. Eso está hablando literalmente de una mujer, pero va con todo, ¿verdad? No, no tenemos que tropezarnos solamente porque algo se escucha bonito, algo se ve bonito. Vean. Hey, demons, right? You know, solamente porque se escucha bonito, se ve bonito, eso no significa nada, man. Naciones se están dando cuenta de todo eso, pero ya es muy tarde, man. Ahora ya se acostaron con ella y ahora están viendo la realidad de esta ramera, man. Y están viendo que no es tan buena como se hizo hacer, ¿eh? Y ahora es tiempo para ser juzgada, y porque ellos se acostaron con ella, ellos también van a ser juzgados, ¿eh? Para respaldarte, como el mal dijo, se ve bonita, se oye bonita, pero su postrimería es ser juzgado, es la muerte. Proverbios 14 y 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y los hermanos estaban leyendo, estaban llenos de ¿qué? Hechicería. All right. ¿Y sus hechicerías qué es? Sus doctrinas, sus formas de vida que le empujan a la gente, que se le parece bien, pero al fin va a ser la muerte. Miran el fruto de los caminos, de los hechizos de la gran Babilonia, la gran ramera. All right. Que todos son iguales. Mientras él te está aprovechando, ¿eh? All right. Él se está tomando el aprovecho de las gentes, ¿eh? Robando los recursos naturales, mientras sus mujeres son rameras, sus hijos son homosexuales, all right. Los valores de casa, la honra está desmenospreciado. So, el fruto de este lugar, man, enseña de generación, man. En vez de avanzar en inteligencia, todo se está atontando más y más, man. Yeah, y solamente porque se ven que están prosperando, o como o que hay muchos tienen muchos hijos, o como dijo el hermano, se murieron muchos en Vietnam, se van a morir muchos otra vez. Ese es Job 27 y 14. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. So, todo eso no importa, man. Hey, eso, hey, en vez que mirarlo como si algo bueno le está pasando, miren lo que, man, va a tener un fin hasta más duro, man. You know, y eso es lo que le va a pasar, man. Y todo va a ser justificado, man. Ya el Todopoderoso le dio todo el tiempo para arrepentirse y no hizo nada, man. Hey, entre más leña, más lumbre, man. So, entre más que se multipliquen, esto solo se va a unificar, que el fuego va a ser más fuerte, man. I got mother of family. Bausa. Get the mother of family first. Porque todo lo que está aconteciendo en el mundo va a resultar en que venga estas hambres, man. Y como esta gente se está comportando, va a dar a eso, man.
la hambre. And somebody can get that one too. Those debtors to the sword, to slavery. Este es el libro de Tobías. Hola, primo. Huh? Yeah, no, I don't know who got it. If you got it, then you got it. Este es Tobías 4 y 13. Ahora pues, hijo mío, ama a tus hermanos y no menosprecies en tu corazón a tus hermanos. Y esas son indias de la India. A los hijos y las hijas de tu pueblo, al no tomar de ellos mujer. Dice, porque en la soberbia hay ruina y mucha angustia. En la soberbia hay ruina, right? En tu orgullo serás destruido, right? Go ahead. Hey, ¿quién es la nación más orgullosa en el planeta, man? ¿Quién va a todas partes del mundo y se cree como el policía del mundo, man? Dice, y en la lascivia corrupción y mucha miseria, porque la lascivia es la madre del hambre. So, la lascivia o que esta gente se conduzca así, va a traer que el mundo haga hambre, man. Porque esa va a ser una visitación, man. ¿Ok? Which one is you guys? The Tiki Man, right? Go ahead. You have some? Okay, go ahead. Este es Daniel 5 y 25. Y esta es la visión que Daniel vio sobre el rey de Babilonia. Y luego el rey de Babilonia le habló, le dijo, hey, ¿cuál es la interpretación de esto? ¿Verdad? Pero eso también puede ser usado por hoy, man. Y enseña que Saúl, tomen, agarra todo de nosotros, porque eso es lo que le llaman la figurativamente, lo que está escrito en la pared, donde esto estaba escrito en la pared, man. El hombre blanco no es creativo, él no tiene cultura, todo lo que él roba, lo robó de nosotros, man. Que él dice de enseñanzas, dichos, todos pueden regresar a las escrituras y a un precepto, man. Go ahead. Daniel 5, 25, dice... Dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, dice, contó Yahweh tu reino y le ha puesto fin. A Tekel, pasado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pero en este caso, man, va a ser trasladado a quién? A Jacob, man. A ese nuevo rey a cielos y tierra. So ya no va a haber traslado, ya no va a haber medos persos. El fin es de que esa roca, Yahushai, destruya la estatua, que son todos los reinos que se trasladaron dominio. All right, por eso él va a venir a quebrantar y ellos van a recibir el juicio de un solo golpe, man. Porque estas otras naciones simplemente se han trasladado el poder, man. Pero la visitación que viene del más alto va a ser a todas las naciones. Por eso van a estar, ¿qué? Reunidas en el Valle de Josafá. Sofonías 3 y 8. Por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones. So él está determinado en reunir las naciones. Eso es lo que él ha dicho que tiene que ocurrir. Go ahead. Dice, juntar los reinos para derramar sobre ello mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y ira es un odio profundo, man. So él va a dejar el odio profundo y la visitación que le debe a estas naciones por lo que le han hecho a Israel. Recuerde que las escrituras dicen de la controversia de Sion, man. Y la controversia es de que otras naciones tomaron nuestra heredad, están falsificando su identidad siendo nosotros, y el mundo todavía no está en paz. Una cosa, si el mundo estuviera en paz, dirías, ok, los falsos jodidos, ellos son porque Isaías 2, Miqueas 4, man. Pero el mundo no está en paz. Dice que subirán al monte de Sion y aprenderán de sus sendas. La última vez que vi
el embajador israelí estaba tragando con Bolsonaro langosta. So, ¿dónde está saliendo esta rectitud establecida? ¿Dónde están las leyes dietéticas que están en Deuteronomio, en Levítico, si no fueron escritas en vano, man? Y lo digo porque esta misma gente sigue a otras personas que le dicen que está bien quebrar la ley, haz tu propia voluntad, no te preocupes, bendice el cerdo y trágatelo. Donde si no tienes simple, una disciplina tan básica en no curvar tus apetitos porque las chuletas están a 99 centavos la libra, ¿qué va a pasar en el día de angustia, man? ¿Tú vas a poder aguantar que el Señor te sostenga? ¿O vas a tragar el primer filete de cachete de cerdo, man? Sí, no están dispuestos a hacer eso, como dice la escritura, que muchos se van a comer a sus propios vivos, man. Y recuérdeme, la razón porque tu cuerpo se hincha o se inflama cuando tragas cerdo es porque tienes 90% de los genéticos más cercanos al cerdo que cualquier otro animal, man. Por eso cuando te cambian el corazón, te cambian ciertos órganos, te implantan uno de cerdo, porque es el animal más cercano a tus genéticas, man. Por eso cuando tragas el puerco, se te hinchan el pinche tobillo, las manos, y la gente no entiende por qué, man. Primera de Macabeos 2, verso 10. ¿Qué nación no participó en su reino y no se apoderó de sus despojos? That's right. So mira, ¿quién no aprovechó del cautiverio de esta gente? Y lo digo porque si vas a otros lados del mundo, hay otros países reinando sobre nosotros, ¿ven? Esta Biblia saca el precepto de Salmos 83. Right. Habla de las naciones que tomaron consejo a destruir nuestra gente. Colectivamente menciona a Esaú y Edom, y luego a Amalek. So, en realidad, a Esaú lo reconoce dos veces. ¿Eh? Salmos 83. Voy a empezar en versículo 1. Oye, Yahweh, no guardes silencio. No calles, oh Yahweh, ni te estés quieto. Hey, y ayer que leímos el primero de Macabeos, donde dice que los males incrementaron, y el precepto de ahí es Malaquías 1:4. 1:4, man. Right, so ahí está explicando que está diciendo que los griegos eran que los edomitas, you know, y cómo se miraban los griegos como el hombre blanco, man. You know, so ahí saben, so aquí otra vez dio un precepto a esa escritura, que es Salmos 83:1. Dice, oh Yahweh, no guardes silencio, no calles, oh Yahweh, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que aborrecen alzan cabeza. Dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Y eso es lo que hacen, ¿eh? Cada vez que tienen esos consejos como el Summit 27, todo eso. Hey, ellos, ¿de qué creen que hablan, man? Aunque no enseñen o nos quieran hacer mirar como si no importamos, están hablando de nosotros, man. Y ahora específicamente de los profetas, man. Hey, ¿qué vamos a hacer con esos güeyes en las calles que siguen hablando la verdad? Ya la otra gente se está despertando. ¿Cómo los vamos a parar? ¿Y no? ¿Cómo los vamos a matar? You know, ¿por qué creen que luego que hacen estos consejos, ya luego no tan tarde, llegan nuevas leyes, llegan nuevas cosas, ¿eh? ¿Qué dijo esa falsa jodida? Dice, nuestra amenaza más grande son estos morenos predicando la Biblia en las esquinas. ¿Por qué? ¿Qué no la amenaza más grande son las drogas y las pandillas? Y eso lo dijo en el tiempo cuando los palestinos empezaron a atacar a Israel. Right. Ellos tienen violencia actual en sus bordes
el problema número uno para ellos son los jóvenes morenos, como dijo, ¿verdad? Right, se están peleando en la yarda. Dijo, hey, el vecino está embarazado. Like, what? Right. Están pateando en tu yarda. ¿Qué tiene que ver el vecino con esto? Yes. He said, han dicho venir y destruyámoslos para que no sea nación. Y eso es algo importante que el hermano dijo. No tienen que decir que su plan es destruirnos, porque luego hay leyes, hay enfermedades, hay plagas que mágicamente nos afectan. Ok, cuando estaban hablando del Cucuy 19, ¿qué estaban diciendo? La gente más necesitada son los llamados morenos, latinos, nativos americanos e indios seminoles. No los millonarios, no los billonarios, no los gerentes de compañías, sino ¿quién? Los llamados morenos, latinos y nativos americanos. Okay, somos una buena gente que da a ellos primero. Yeah. No los millonarios, no los empresarios, no los billonarios, right? No, no el gerente de Apple. Dice, vamos a decir primero los pobres. Primero, right? Los necesitados. Primero, right? Hey, ¿qué dijo ese güey? El CEO, que le preguntaron, ¿y tú ya te tomaste el pinchazo? Dice, no, es que no quiero brincar enfrente de ¿cómo alguien? Yo voy a tomar una oportunidad de alguien más y vacunarme yo primero. Right. ¿Cómo me vería yo siendo eso? Tomando de los pobres. Right. Y mientras esto era una vacanación de... Son vacas. No. Yeah. Tiene que hacer como en código. Esas, ¿no? Vacaciones. Vacanación, porque palabra... Tengo three strikes, pero La palabra ruta de esa palabra es vaca, ¿eh? Y no es algo que... Eres ganado. Para los elitas es lo que eres. Eres Kowayam, eres una bestia más que es consume, man. Y esto era una... Bro, why can't say it wrong, man? Era un tipo nuevo, right? de experimento, man, que nunca habían probado en animales o nada. Lo trajeron rápido, pero hey, dáselo a los morenos, a los latinos, a los nativos americanos, porque ellos son más propensos. Right. Come on, man. No los magos, no los inteligentes, no los elitas, ni los atletas, nada. No, hey, los más pobres. Será. Es Salmos 83, versículo 4. Han dicho venir y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. No, dijo Paulo, no sé, el judío sacaron que realmente era un experimento. Queremos saber un experimento social, qué pasaría si si implementamos mandatos y cómo reaccionaría la población. Y salieron y dijeron eso. Todo fue contenido con para traer la marca de la mesa de las personas. Ahora, versículo para atrás, Salmos 83 y 5. ¿Por qué se confabulan de corazón a una? Contra ti han hecho a la alianza. Dice, y aquí nombra a todos. Right, so todos estos son enemigos de Israel. Como dijo en el primero de Macabeos 2 y 10. Versículo 6, Salmos 83 y 6. Salmos 83 y 6, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek. Aquí nombró a Esaú como el primero que estaba tratando de quitar la nación de Israel de recordancia, pero nunca hacen películas de ellos, nunca es discutido quién es Esaú Edom. All right? Porque los que están en poder son esa gente. Les conviene esconderse, ¿eh? Cuando dicen que lo describen bien, describe a la gente que está en autoridad. Dice que era un cazador,
Yep. All right? Esta gente en su pasatiempo es lo que hacen, caza. Si vas al internet, nomás pones el cazar de animales, vas a ver a un rojo diablo ahí al lado con su escopeta, ¿ven? Sonriéndose, ¿ven? Entre las casas de los edemitas tienen el oso, el venado, yeah. El pato ahí. Y no por necesidad o hambre, sino por deporte. Por deporte. Ahora, por una hobby. Cosa es de que si tienes que, man, un venado que te dure todo el invierno, whatever, Saúl Tom lo hace para, como el hermano dice, para que cuando entres a tu casa pongas tus pies en un oso polar, man. Puedas ver las garras de una, cuando tenía un par de manos de oso, y like, how is anybody going to misinterpret it? Everybody has the right to a pair of bare arms. Y era una, básicamente eran unas manos de oso, enseñándote que a él le causa broma la exterminación de animales, man. Matanza de animales por deporte, man. Y animales que están que están extintos. Peligro de extinción. Según él, right, de extinción, man. Que era la otra descripción cuando se creía que iba a morirse de hambre, le lloró a Jacob y le dijo, dame de ese potaje rojo, man, porque ni estaba listo, man. Y hoy como en día se comen su carne, man. Y enseña cómo Esaú exagera, man. No pudo esperar, se dijo, hey, man, ¿sabes qué? Tampoco pienso de mi progenitura. Hey, dámelo por esa pinche carne cruda, así como está. Yeah. Así ya como está. Yeah. Ya me voy a morir, right? ¿De qué me sirve? Si me desmayo hoy. Boom, se la comió, no, él menospreció. Hey. Y luego tuvo la audacia de enojarse con Jacob, man. Sí, yeah. Y así es, así es con todo, man, con comida. Él no es paciente para nada. Le dices a un israelita, hey, por ejemplo, yo trabajo, tengo un trabajo donde tengo que básicamente hablar con muchos tipos de gente, you know, israelitas, edomitas, moabitas. Los edomitas son los más que no tienen paciencia, man. Si le digo, hey, tu cuarto todavía no está listo, ellos. Luego, ahí están chillando, alborotándose, enojándose. A un israelita, hey, un israelita es más, oh, está bien, no está bien, me espero. Pero Esaú Edom no, man. Lo que quiere cosas ahorita y a su tiempo, man. Se va a terminar esto, Salmos 83 y 7. Dice, Jebal, Amod y Amalek. Dice, los filisteos. Y los habitantes de Tiro, también el asirio, se ha juntado con ellos, sirven de brazos a los hijos de la Selah. So, todos estos están juntos con Esaú Edom, ¿eh? Todas estas naciones tomaron parte de nuestra caída, ¿eh? De nuestra destrucción. So, cuando venga el Todopoderoso a juzgar, va a juzgar a todos, ¿eh? Todos van a querer apuntar al dedo a Esaú Edom, pero no, ellos le ayudaron, man. Ellos no van a salir sin culpa, man. El Todopoderoso se recuerda de todo, man. Las escrituras dicen que no tojes el ojo de su niña, man. Que es que los israelitas, man. Dice que no le hagas daño a sus profetas, man. ¿Y qué hizo Esaú Edom? Especialmente a sus profetas. Y no, los tocó, les hizo daño, man. Deuteronomio 37. Y pondrá Yahawa, Bahashem Yahawashai, tu poder, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Como el hermano está diciendo, todas las naciones que hicieron contra nosotros van a merecer lo que merecen, lo que se merecen que nuestro poder les va a dar. Este libro de Joel 3 y 1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esa palabra Josafat significa juicio de Yahawá. Sí, el valle del juicio de Yahawá, Yahawá Shapá, Yahawá Shapá juicio. Dice,
y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Habla de heredad, habla de la tierra. ¿Qué Esaú dice en Miqueas 2 y 2? Esaú que codicia heredades. Right. So, por eso está trayendo esta guerra, man, porque Esaú es no, él es el partido de la del mundo, el que ha quebrantado. Ah, sí, hermano, apenas lo leyó en Salmos, man, que las naciones que vinieron tenieron ese conjunto contra Israel para que no sea nación, y aquí dice a causa, right, de mi pueblo, de Israel, mi heredad, por eso los va a reunir a todas las naciones, right. Todavía no ha venido el Armageddon, todos hablan del Armageddon como en los últimos días, pero ¿qué va a pasar en ese día? La palabra Armageddon significa montaña de tropas, all right, porque todas las naciones van a ser reunidas en ese valle de Josafat. Es el libro de Isaías 33:1. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Eso es la palabra hay de instrucción. Que has deslealtad, alright, aquí tengo el significado de esta palabra, alright, ¿qué significa una persona desleal? Que no cumpla su palabra o su compromiso de fidelidad, alright, y así ha tratado Esaú con nuestra gente, man, alright, especialmente lo vemos en la historia de los nativos americanos, man, cuando vinieron los conquistadores, man. Ahora hicieron tratos con los nativos, man. Y Esaú nunca guardó su palabra, man. Alright, hey, por eso también dice la escritura, nunca confías en su enemigo, man. Ahora también dice que sus palabras son suaves como la aceite y la mantequilla, man. Yes. Alright, so, hey, no confías en Esaú, man. Alright, es nuestro enemigo. Alright, pero el que no cumpla su palabra, compromiso, es de fidelidad. Si haces deslealtad, bien, nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y es lo que va a pasar con Esaú, man. Él va a ser saqueado, man. Alright. Ahorita él tiene todas las riquezas, hey, esas riquezas va a ser de nosotros, man. Alright, hey, las mujeres más hermosas de Esaú va a ser de nosotros, man. Alright. Right. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Ay, dice que contra nadie lo había hecho, man. Sí, cuando llegaron aquí, los indígenas les enseñaron cómo plantar, man. Muchos de ellos estaban muriendo, man, por no saber plantar, sacar comida de la tierra. Hicieron tantos pactos de paz entre los nativos americanos y ninguno lo cumplieron, man. No, pero antes de eso, los cuerpos, se bañan, ¿eh? Se tragaban los sesos de sus ancestros. Su propia historia, ellos dicen, tienen contado de que en Europa rompían las casas de baño porque creían que bañarse abría los poros y de ahí se entraba la enfermedad, ¿eh? Es una gente base, ¿eh? Ay, si muchos lo ves hoy en día, muchos ni se bañan, En el red de teléfono ahorita es conocido que los cueros no se tallan, cuando se bañan, ¿eh? Oh, yeah, the pants are right. Yeah, sí se bañan. Y en el pueblo se bañan con piedra. Cuando fue a México, la señora le decía, ¿te quieres bañar? No. Sí. Ya como al tercer día la muchacha, bañate. Era una mexicana. Una mexicana y nos estaba diciendo que en su país se bañaban una vez a la semana, aunque no querían. Right. Era un pastor polaco y dice, como si era una tragedia, le dijo, en polaco. No, en México, dice que se fue a vivir en Polandia. Dice, en Polandia nos forzaban a bañarnos.
nos forzaba, aunque no queríamos, una vez a la semana. Como si era una tragedia, man. She's wild, bro. You gotta show her twice a day. Yo sí, no me lo intento. ¿Verdad, Ri? No puedo dormir, excepto. Oh, that's right, bro. Hey, bro, if you shower in the morning, you have a rough day, we can go see you shower again. Sí. Salmo. Salmos 55:21. Los dichos en su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Son estos edomitas, man. Siempre te hablan suavecito. Oh, venimos en paz. Venimos a traer igualdad a la mujer y el hombre. Pero lo que no, lo que ha resultado eso es que ahora la mujer está sobre el hombre. Right? Las casas están en desorden. Right? Y más fácil son controlados. Right? Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Yes. So, bien, bien hablando bien suavecito, pero en su mente tienen espadas y atrás ya las tienen desnudas, ¿eh? Están listos para el pillaje, ¿eh? Como leímos en Abías, ¿eh? Que ni del pillaje se han ido, ¿eh? Todavía están. Bueno, no les bastaron todas las Américas, ¿eh? Ahorita todavía están en el otro lado del mundo, en las guerras, ¿eh? Que no están en África, que no están en que hoy en día, según le llaman, al Medio Oeste. ¿Ok? Este es el libro, el hermano lo mencionó, es el libro de Primera de Macabeos 1, verso 1. Y aconteció que después que Alejandro, hijo de Filipo, macedonio, que había venido de la tierra de Cheto. Este es el Alejandro, el griego, que en el mundo hoy en día nos enseña como Alejandro el griego, o el Alejandro el grande. All right? Mucha gente hoy en día en los Estados Unidos, en Europa, lo altivan a este tipo como el traidor de civilización. All right? Ahí dice macedonio, ¿verdad? Yo, no. Mira, aquí este... No. All right, you got it. Oh. No, la mejor decisión que pudiste tomar. Esa primera de Macabeos 1 y 1. Y sucedió que después de Alejandro, hijo de Filipo, el macedonio, el griego. Aquí dice griego, ¿eh? Ahí está, griego. Dice, pero igual también si lo lees aquí, continuando, dice que había venido de la tierra de Cheto y vio a Darío, rey de los persas y de los medios, reinó en su lugar el primero sobre Grecia. Que no fue el original griego, porque él se enamoró con las costumbres, por eso él hizo ídolos griegos, ¿eh? Porque él se enamoró de la cultura, mas él mismo no era un griego. Él era, ¿qué? Un macedonio de la tierra de Chira. Y si regresas al linaje de Esaú y Amalek, vas a ver que él es un descendiente de, ¿cómo se llama este güey? Haman, de Haman. Haman lo describen como un matrimonio, yeah. Y también va para atrás a Agag, rey de los samaritanos. Right, Agag, exactamente. Que Haman va a los macedonios y Agag, a Amalek. Que te hace la conexión, ¿eh? Brinco a verso 7, dice, así que Alejandro reinó 12 años y luego murió, y sus siervos deben gobernar a cada uno en su lugar. Y después de su muerte, todos se pusieron coronas, así también sus hijos después de ellos, por muchos años, y los males se multiplicaron en la tierra. Para enseñarme que, porque mucha gente cree que cuando vino Alexander el griego y estableció civilización, ahora todos fueron civilizados. No, la Biblia dice que después de su reinaje y los griegos de su temporada fueron establecidos, los males se multiplicaron. So, cuando los griegos tomaron poder, eran en males. Y eso es, después de los griegos fueron los romanos.
so igual eran los mismos. All right? ¿Qué no ellos son los que despojaron la tierra, la sagrada en Jerusalén, en el 70 AD? So, siempre cuando los griegos estaban en autoridad, cuando los romanos estaban en autoridad, igual hoy en día los, según americanos, estadounidenses, están en autoridad. Fue en maldad, ¿eh? El Señor no está con este lugar. All right? Son los impíos de las escrituras y ustedes, según cristianos, todavía los estiman como si son los verdaderos judíos, ¿eh? All right? Tienen un Dios que se parece como ellos, ¿eh? Cuando la escritura los describe a los malvados, ¿eh? Este es Malaquías 1 y 4. Cuando Edom y Jeré nos hemos empobrecido, pero volvemos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Right, la gente que está reinando en la tierra hoy en día, right, y por eso es la razón que el mundo está impío y lleno de maldad, right, porque este diablo está en poder, right, pero como leo el hermano de Daniel que su reino está numerado, right, y nos dice también en Job 14:5 que sus días están determinados, sus días están numerados, ¿eh? Y tiene un fin. Y ya sabemos que está su fin por todos los profecías, ¿verdad? Que se están cumpliendo hoy en día. La economía, las huelgas, la destrucción, naturales, los huracanes, de todo, en cualquier área, en cualquier nivel. Este país ya acabó. Oh, wow. Oh, shit. They got the big woman on the dance. It's all good. It's all good. Let's keep doing. Let's keep teaching. I thought that was the dude. No, no. He might be there beating his ass. No. Hey, Esaú, hey, el perrito de Esaú Edom ya le está mordiendo para atrás, man. You know? Porque igual como en el tiempo de Adán y Eva, Satanás vino a la mujer, la engañó. Pero hoy en día, men, están cayendo en su poder, men. ¿Cuándo han visto eso, men? Antes los colgaban de los árboles, men. Pero ahora hasta las viejas están pegando a los edomitas, men. A los edomita varón. Todavía lo siguen, men. ¿No? Lo están correteando, men. Pero su poder está cayendo, man. Estos diablos antes ni los podías mirar, man. Antes que te colgaban en un árbol, man. Pero no pueden hacer nada, man. Estamos aquí en su tierra diciéndoles por el espíritu de Jehová Shem Yahushai que la Biblia dice que ustedes van a morir, man. No pueden hacer nada, man. El hermano lo pidió hace rato, pero lo voy a sacar porque es importante para los que quieren oírlo. Si te preguntaren a dónde saldremos, les dirás, así ha dicho Yahweh, Bahashem Yahawashai, el que a muerte, a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. So, hey, man, cada quien, hey, man, ahí te está enseñando que el Señor ha destinado a hombres a ir a qué. Van a morir en guerra, van a morir por medio de las hambres, porque esta va a ser visitación del más alto, man. Esta gente piensa que cuando venga el Señor va a venir a salvar todo el planeta, cuando en realidad Él solo viene a recoger sus remanentes, man. Dos tercios de su propio pueblo escogido van a morir, man. So, ¿qué, cuánto no va a ser juzgado de estas otras naciones, man? ¿Desde dónde? Más. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo.
dice Yahawa Bahashem Yahawashai, espada para matar y perros para despedazar y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Dice que el Señor a él ha creado espíritus para venganza, man. Puede ponerlos en un perro, una bestia, una persona. All right, so él puede causar tu visitación, man. No. Es el Todopoderoso. La gente cree que es el Todopoderoso, que él controla todas las cosas, all right? Pero no creen que Satanás está debajo de él. Come on, man. Háganlo hacer sentido, man. Eso no tiene sentido. All right? So cuando hay males en el mundo, es porque el Señor lo está trabajando en la mano izquierda, man. All right? Esta guerra mundial que va por venir es por parte del Altísimo, man. Que se les han olvidado que está escrito que Yahawah es un nombre de guerra. All right. Ese es Isaías 13 y 14 y 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Yahawah de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. All right. So él es el que los pone para la batalla, man. Se oye todo este ruido, pero es Yahawah Bashim Yahushai que lo está haciendo, man. Que lo leímos en Joel 3, lo leímos en Sefonías, right? You know, que es el Señor que está reuniendo las naciones, man. Es su propósito, man. Pero igual aquí tienen los cristianos gritando y gritando, el Señor es todo amor, man. All right. Que todos pueden ser salvos, man. Leímos Salmos 83, dice sus enemigos. You know, ahí los nombra enemigos, man. Este es Isaías 45, verso 7. Va a leer en verso 5. Yo soy Yahawah y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Yahawah, y nunca más que yo, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahawah soy el que hago todo esto. So es el Señor que hace la paz y el Señor que hace todo el desmadre, ¿eh? Ok. ¿Qué no le escribió a Israel que iba a usar a las naciones como una como un, ¿cómo se dice? Una astilla en sus lados, man. ¿Ok? ¿Ya son? Sí, el hermano habló de que también a nosotros nos va a usar. Jeremías 51:20, martillo, mesois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones, por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Así es. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. Yes, man. El Señor va a usar su electo para traer la destrucción sobre las naciones, man. Les llama el Battle Axe, man. Israel es llamado el Battle Axe del Señor, man. También lo estamos haciendo con esta palabra, man. Estamos quebrantando su el reino de su, con esta palabra, man. Exponiendo quién es Esaú, man. All right? Hey, Esaú, hey, tiene miedo, man, de ver los profetas en los calles, man. Right. Este es la hacha de batalla del Señor. Israel es llamado así, ¿eh? Martillo sois. Yeah, porque dijo Yahushai, si mi reino era de este mundo, mis siervos pelearían. Right. Y por eso ahorita nuestra milicia es espiritual. Pero Yahushai va a regresar a reclamar su reino. So, cuando Yahushai venga es cuando esa profecía se va a cumplir, man. Right. El Señor va a causar los pescadores. Oh, I got that right here. Right. No, pero hey, ahorita
Ahorita estamos derribando con solo la palabra, man. Estamos como Juan Bautista, estamos introduciendo el resto de Yahushua. So, ahorita espiritual, estamos siendo probados nosotros mismos, right? Estamos siendo examinados por el Señor. Y después, ¿qué, man? Los fieles van a recibir esa bandera, esos poderes espirituales, right? Inmortalidad, incorrupción, right? Poder espiritual. Ay, so primero es que me la paciencia, sufrir, y luego viene la gloria, man, cuando el Señor nos dé el poder para destruir y ver la caída de nuestros enemigos. Pues, libro de Jeremías 16 y 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, como hermano mencionó, Yahushua mismo dijo, ven conmigo y te haré pescador de hombres. So primero vienen los pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Right? ¿Y quién está haciendo búnkeres debajo de la tierra, man? De ahí los vamos a sacar, man. Estos elitas, estos preparadores, como les llaman. All right. Dice, porque mis ojos están sobre tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Ok? Y así está, man. El Señor los va a mandar, man, para el juicio por toda la maldad que han hecho, man. Que no, Ryan García, el boxeador, cuando lo estaban tratando de pintar como loco, lo dijeron que lo llevaron a un bosque y lo forzaron a ver a ellos violar a niños, ¿me? Estas son las cosas que hacen en secreto, ¿me? ¿Ok? Y está saliendo en luz, ¿me? El Señor, dice que sus ojos son 10,000 veces más brillantes que el sol, ¿me? Mirando a las obras de los hombres, ¿me? No se está escondiendo, ¿me? El Señor va a mandar esos cazadores. Esto es Nahum 1 y 1. Profecía sobre Nínive, que Nínive espiritualmente es que hoy América. Y dice, el libro de la visión de Nahum, de El Gog. Dice, Yahweh es Dios celoso y vengador. Yahweh es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El primer enemigo de Yahweh Bashim Yahushua es que es Saúl Edom. Dice, Yahweh es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Saúl Edom no va a ser no es inocente, ¿no? Y no va a salir de este mundo sin ser inocente. Yahweh Bashim Yahushua va a traer su juicio, ¿no? Dice, Yahweh marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Aunque se siente como si está tardando, eso no es el caso, man. Yo, el Todopoderoso tiene un tiempo para juzgarlo, man. Ahorita está haciendo, o está dejando que Saúl Edom acumule sus pecados. ¿Para qué? Para que cuando venga el Todopoderoso, solamente venga de su mundo, ¿me? Y no, igualmente, como como lo hizo con los amoritas, ¿me? Él dijo en esa escritura que su tiempo toma sus pecados, todavía no llegaban. Y en la cuarta generación
volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amoreo hasta aquí. Right. Y eso eran los amoreos, man. Igualmente con Esaú Edom, todavía no llegan sus pecados a su colmo, man. Ya, pero cuando lleguen ahí es cuando el Todopoderoso va a llegar y destruirlos, man. Pero simplemente porque no ha pasado nada ahorita, no significa que Esaú Edom va a ser inocente, man, y se va a escapar con todo lo que hizo, man. No, así no es, man. El Todopoderoso va a venir a juzgarlo, man. Él nunca se olvida, man. Él se recuerda desde la primera cosa que Esaú Edom hizo, man. Dice que él requiere lo que es pasado, right? Como el más alto estableció a Esaú Edom, right? Que le dijo a Caín, right? Que una marca te pusiere sobre ti, right? Y el que se venga a Caín lo va a castigar 7 veces más. Right? So, la venganza es del Señor. No es nada de nosotros que podemos atraer este reino para abajo físicamente. Ahorita lo estamos haciendo espiritualmente, right? Predicando esta palabra, y después físicamente, right, se va a caer cuando regrese al Señor. La torre de Jericho, ¿eh? Era como un simbolismo de lo que está pasando hoy en día, ¿eh? Con el grito, con el llanto, estamos destruyendo primero, descubriendo a esa UETO, y solo con la palabra fue caída, ¿eh? Esa nación, ¿eh? Ya estamos. Es a Lucas 18, verso 17, dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Yahweh como un niño no entrará en él. Right, y está simbólicamente hablando del electo, del que va a nacer de nuevo, el que crece de nuevo como un bebé y tiene esa humildad entre él. Right, hay una escritura que dice ser humildes, ser como niños en malicia y hombres en sabiduría. Right. So dice verso 19, el punto. Ahora, Lucas 18, verso 7 dice: ¿y acaso Yahweh no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Right. No, y la respuesta es no, man. El Señor va a hacer fast riddance, rápidamente, man. Va a traer esta venganza para su electo, man. Para Israel de Dios, right? Como el apóstol Pablo dijo, man, no todo de Israel es de Israel, man. Right? Porque solo la elección ha obtenido, man. Right? Dicen Jeremías, no, muchos de ellos no son niños, man. No son esos bebés, porque creen que ya saben y no están listos para recibir nada más. Por eso dos tercios tienen que morir, man. Right? Igual con esa Edom, igual el juicio de ellos. This brother had that, el juicio de las naciones, you know, going back to this. Segundo de Macabeo, 6. Segundo de Macabeo 6:12. Ahora ruego a los que leen este libro que no se desanimen por estas calamidades, sino que juzguen que esos castigos no son para la destrucción, sino para el castigo de nuestra nación. Right, porque parte de la verdad es sabiendo que Israel fue en cautividad, man, que nosotros estamos en cautiverio, man. Y luego ven las otras naciones viviendo lo en alto, right, pero que no se desanimen, porque es un castigo. Right? Dice, porque es una muestra de su gran bondad cuando los malhechores no son soportados por mucho tiempo, sino inmediatamente castigados. Right. En realidad, esa es una misericordia, man. Porque si se deja aumentar tus pecados, hey, más feo va a llegar la chinga, man. No tener otra palabra. All right. Dice, porque no como con otras naciones a las que el Señor
pacientemente se abstiene de castigar hasta que lleguen a la plenitud de sus pecados. Así nos trata. Right, y por eso mucha gente está ofendido, man. Dicen, porque le han escuchado la mentira que les han dado, que el Señor ama a todos iguales, pero hay unas naciones más jodidas que otras, man. Right? Una está yendo tras las maldiciones y los otros, hey, viven como si nada pasa, man. All right? Can you read that again? Dice, versículo 14, porque no como con otras naciones a las que el Señor pacientemente se abstiene de castigar hasta que lleguen a la plenitud de sus pecados. Así nos trata. No sea que, habiendo llegado al colmo del pecado, después se vengue de nosotros. Right, y en Apocalipsis, en Jacob Grande, creo que es Apocalipsis 18, dice que sus pecados de Sahuedom han llegado al cielo, man. Ok, so eso es lo que el Señor está dejando pasar a esa gente. Pero mientras fueron a nuestra gente, a ustedes, los morenos, latinos, nativos americanos, que colgaban en los árboles. Y como está escrito, maldecido es el hombre que cuelga de un árbol, ¿eh? So ahí enseña por la palabra de Dios que somos una gente maldecida, ¿eh? ¿Ok? Porque no crean ustedes, mexicanos, incluso los mexicanos no saben, ¿eh? Que ustedes también eran colgados aquí en este lado. All right? Libro de Apocalipsis 18, verso 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. Right? And then está entrando la salvación. Right? El electo va a salir de Babilonia el Grande, man, y no va a recibir de las plagas. La plaga es como dicen Zacarías, man, los misiles nucleares. Right? Yeah. Verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Yahweh se ha acordado de sus maldades. Sí, sus pecados han llegado hasta el cielo, man. Se ha amontonado. Pero a nuestra gente, man, hemos estado yendo en captividad, saliendo. Por eso es digno y es recto, man. Porque si a los que saben de la Biblia, saben que Israel ha entrado y salido afuera de cautiverio. Porque luego uno dirá, pues, ¿cómo eso es justo? Nomás tiene una gente para sí mismo. Pero ellos han entrado en captividad y han salido, man. Han estado agarrando una paliza del Señor, man. Mientras las otras naciones han estado con sus otros dioses, right, nunca dándole gloria al Señor todo este tiempo. Ok, so, hey, man, por un largo tiempo el Señor juzgó a Israel, pero en su postrimería es reinar para siempre. Jacob grabbed that in Baruch. That's a miserable be the city. Para respaldar el Apocalipsis. Segundo de Pedro 2, verso 6. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Right, porque también Sodoma y Gomorra, sus pecados llegaron al cielo. Right, que el Señor se acordó de su maldad. Right, cuando iba al cielo, es que es el fin. Right, el Señor ya no iba a dejar que reine más este imperio, man. Right. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No, that's right. Nuevo Testamento. No, pero pensaba que el Dios de guerra era el Dios del Antiguo Testamento. Dice, eso se oye como el Dios del Antiguo Testamento, ahí, man. Got you. Dice, ya cambió, man. Dice el Dios de Sabaoth. Right. Está en el Nuevo Testamento. That's right. Right. I'll get there. Este es el libro de Baruch 4 y versículo 27. Hijos míos, consolaos y clamad a Yahweh, porque seréis recordados de que trajo estas cosas sobre vosotros. Por el que les trajo estas cosas sobre ustedes, ¿eh?
el mismo que les puso esas maldiciones, le va a poner las bendiciones, ¿no es? Porque como fue tu mente apartarse de Yahweh así, volviéndote, buscarlo 10 veces más. Eso es lo que estamos hoy en día. Nosotros nos apartamos, el Señor nos juzgó, ahora es tiempo para regresar, y dice 10 veces más. Dice, porque el que trajo estas plagas sobre ti, te traerá de nuevo gozo eterno con tu salvación. Dice, alégrate Jerusalén, porque te consolará el que te puso ese nombre. Como está diciendo el hermano, el Dios poderoso nos trajo, como un buen padre, si hacemos algo mal nos castiga, pero si ve que nos arrepentimos y luego hacemos lo bien, ¿qué hace? Nos quita ese castigo, nos bendice, y eso es lo que va a hacer Yahweh una morada. Ahorita estamos en los fines de nuestro castigo, como dice en Lamentaciones 4, los últimos dos capítulos, ¿no? Y luego va a venir el castigo de quién, de Saúl y Edom, dice versículo 31, dice, miserables son las que te afligieron y se alegraron de tu caída, miserables son las ciudades donde sirvieron tus hijos, miserables la que te recibió a tus hijos. Miserables los que te recibieron, significa los que nos pusieron manos sobre nosotros, les va a venir un juicio a ellos, Y por eso va a haber destrucción global, porque no nomás fuimos aquí maltratados, pero dicen todos los confines, Aquí se hace uno de Esdras, el electo será alegre, pero tus adversarios o los paganos tendrán envidia de nosotros, porque ser miserable es no tener necesidad. Dice que no van a poder hacer nada contra ti. So, igual, hermanos lo leyeron, dicen, hay del que le vinieron y nadie le hizo nada contra ellos. Cuando pares de ser despojado, tú vas a ser despojado. Y eso incluye sus búnkeres, que hermano leyó, que los íbamos a agarrar de las cavernas, todo. No iba a leer, pero nunca. Porque dice, miserables son las ciudades. Esto incluye a las mujeres también, estas naciones que tomaron despojo contra nosotros, Como dice, siempre hablamos, Israel es un gente antes de un pueblo, esas diferentes ciudades, naciones, son gente primero, que tomaron provecho de nuestra situación. Nuestra caída. Amos 9:2. Aunque cavasen hasta el sol, de allá los tomará mi mano. Y el Seor es la tumba, esta es la tierra. Aunque se escarben para abajo, De allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Ahí está, ¿eh? Esos son esos cazadores, como leímos en Jeremías 16, que los iban a sacar de las cavernas, Va a venir un gran juicio a esta gente, Dice, ¿qué dice en Job? Que nos dicen que, we can get that, it says the amount of silver. We'll finish that and get the other one. And then make sure you read about the women. The women should not look at it. Porque eso es todo parte del despojo que les va a agarrar a los que nunca vinieron contra ellos, Ya ves sus mujeres hoy en día tomando el espíritu de nosotros. Y nosotros estamos en cautividad, Nosotros estamos en cautividad, pero ellos tienen nuestro espíritu, Dice, la diferencia, ves que llanto, van a querer, Y como dijo el hermano, están listas ahorita, ¿cuánto más en ese tiempo? Baruch 4, voy a leer 31 otra vez, dice, miserables son los que te afligieron y se alegraron de tu caída. Miserables son las ciudades donde sirvieron tus hijos, miserables la que recibió a tus hijos. Porque como se regocijó
por tu ruina y se alegró de tu caída, así se entristecerá por su propia desolación. Aleluya. Hey, bendito sea Dios, dice, porque quitaré el gozo de su gran multitud y su orgullo se convertirá en duelo, porque fuego vendrá ella desde la eternidad adelante para durar y será habitada de demonios por mucho tiempo. Hey, y eso es un precepto para eso, es que Apocalipsis, ¿verdad? Y también, si no me equivoco, Isaías 13, que es de los chacales, esos animales inmundos van a habitar aquí ya cuando se ha destruido, ¿verdad? En Apocalipsis se llama espíritu inmundo, ¿verdad? Por eso sabemos que está hablando de qué, de la hija de Babilonia, el misterio de Babilonia, ¿verdad? Que esté aquí en América, ¿verdad? Tengo ese, la hija de Babilonia. ¿Quién es qué? Edom. Aquí en Salmo 137 te lo dice. Salmo 137 y 5. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra, tu diestra. Alright. Dice, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré, sino enaltizaré a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Enseñando que Jerusalén y la salvación y la promesa de Jerusalén es prometida, man. Come a struggle. Va a ir al punto. Verso 7. Oh Yahweh, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasla, arrasla hasta los cimientos. So, igual como el hermano leyó, right, como se gozaron, así también se van a entristecer. Dice, hija de Babilonia, la desolada. So, aquí llamó a Edom la hija de Babilonia. Dice, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, como leímos en Apocalipsis 14, 18, lo que te han dado a ti, dale la copa el doble. Verso 9, dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. Eso está escrito en la Biblia Sagrada. Nunca te lo van a escribir, leer en estas iglesias cristianas, man. All right. Porque es el juicio que nosotros esperamos, man. Porque sabemos que esta gente es una plaga, hasta sus niños van a crecer a ser diablos como sus padres son, man. Es la verdad. Pero para que luego, hey, sabemos que Sahuetón es un diablo, te vamos a decir, como está escrito en la Biblia, hey, estamos esperando al Señor, que dice que esperemos a Él porque la venganza es del Señor, man. Así dice la Biblia, man. ¿No? Hey, so con eso, man, ojalá el electo ya fuera purificado. Como siempre, vamos a terminar dando toda honra y toda gloria. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino, que enseñan y reinan bien. Y saludos a los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima, decimos shalom. Shalom. Y abba, abba. Abba, abba.